Estamos de regreso a TN Todo Noticias. Vamos a hablar acerca del movimiento de los volcanes, este boletín vulcanológico que nos da a conocer el INSIBUM. Ahí lo tiene en su pantalla en estos momentos, gracias a producción que nos siempre ahí nos hace el favor de colocarnos absolutamente todo para poderle informar a usted al respecto del volcán de fuego, tanto del volcán de fuego, el volcán Pacaya y también el Santiaguito. La actividad volcánica hasta el momento, ahí lo observa usted, el volcán Pacaya. Condiciones atmosféricas, hasta el momento nublado con viento sur a 5 kilómetros por hora. Vamos a mencionarle también que la actividad de este volcán es la estación sísmica que se registra tremor interno debido al ascenso del magma y gases a la superficie, para que lo tomen en cuenta principalmente las personas que se encuentran a su alrededor, porque también registra algunas explosiones astrombolianas de 15-50 metros sobre el cráter de él mismo. Para que lo tome muy en cuenta, existen explosiones de 15-50 metros, hasta el momento sin ninguna alerta, pero siempre hay que estar pendientes. Y tenemos este mismo boletín que ahora hace referencia al volcán de fuego. Las condiciones atmosféricas, nublado, el viento noroeste 5 kilómetros por hora, la precipitación pluvial 29.0. Además, la actividad de desgasificación débil de calor blanca de una altura baja que se dispersa hacia el sur y suroeste. Se generan de 4 a 5 explosiones débiles por hora que expulsaron columnas de ceniza gris a 4.500 a 4.700 metros sobre el nivel del mar. Eso estamos hablando de unos 14.765 a 15.420 pies, siempre sobre el nivel del mar, que se dispersan en dirección suroeste. Se reportan retumbos débiles, se originan avalanchas en las moderadas en el contorno del cráter. Efectivamente, y también vamos a mostrarle sobre el volcán Santiaguito, ya que la condición atmosférica hasta el momento nublado, viento entre 4 kilómetros por hora y una precipitación pluvial. Vamos a mencionarle también que este registro muestra 7 explosiones débiles en horas de la noche y madrugada, las cuales se elevan columnas de ceniza de color blanca a 3.100 metros sobre el nivel del mar. Estamos hablando aproximadamente entre 10.170 pies, también con una dispersión hacia el suroeste y en algunas avalanchas moderadas en el flanco sureste, para que usted lo tome muy en cuenta, principalmente, Gabriel, para todas las personas que viven cerca o alrededor de los volcanes, que después de la tragedia pues ya dejó en zozobra a todos los que habitan cerca, y ya cuando escuchan un retumbo, la crisis nerviosa se apodera de su cuerpo. Precisamente por lo anterior, el INSIBUM recomienda a la CONRED estar pendientes de los volcanes Santiaguito y Pacaya debido a su actividad diaria. Estar alertas, ya que se pueden originar lahares en los volcanes Fuego y Santiaguito. Al Parque Nacional Volcán de Pacaya, mucha atención, porque la CONRED y también autoridades han recomendado restringir el acceso de los guías y turistas al cráter de Mlanquey. Y la dirección también de INSIBUM recomienda a la Dirección General de Aeronáutica Civil que se recomienda tomar las precauciones con el tráfico aéreo en el área de los volcanes de Fuego y Santiaguito por presencia de ceniza en el perímetro volcánico. Pero sobre todo también a las agencias de turismo y turistas en general, está prohibido acercarse al volcán Santiaguito por la inestabilidad de su actividad. También la actividad explosiva que presenta el volcán de Fuego puede generar caída de balísticos en maceta. Esto pues puede tomar muy en cuenta, por lo que se recomienda no permanecer ni acampar en esta zona, ni siquiera en sus alrededores. Esto como medida de prevención ante estos tres volcanes que han estado en actividad constante.